Mónica Milito, charla de chicas, de tetas chicas. Vamos a descubrir realmente que sin tetas no hay paraíso. Nombre: Fabiana. Y medida: y ahora tengo 95. Evelyn, 95. Mi nombre es Gabriela y no recuerdo. Nombre y medida: Giselle 100. Qué mal educada. Maju. Muy poco. De las tetas conocidas, ¿cuáles les gustan? Por ejemplo, Jimena Capristo. Sí, diría que son las que son más pedidas. Man, siempre tuve mucho. Tuve un problema de salud, me tuve que sacar un poco y me pusieron como, digamos, es como que las levantaron y quedaron naturales. ¿Crees que como sociedad en algún lado nos están obligando a todas las mujeres a ponernos tetas, digo, con esta explosión de la silicona? Sí, sí. Por ejemplo, no sé, que yo, las chicas trabajan de promotora, tienen que tener Lola. Si la camarera tiene más Lolas, cuando va con la bandeja, el hombre le deja más propina. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es contadora y me dice, ¿vos sabés que fui a ver un cliente y no me dejó de mirar las tetas? Me contrató, obvio. No me preguntó nada, no le importó nada, y ya está. O sea que en algunos lugares abre el juego.